This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Tiene 738 mga positivo caso de COVID-19 na siyudad. Posible ponida de COVID-19 vacuna na Mayo año 2021. Siyudad ta continua estabajo na MGCQ. Largo Vida Program ta continua. Colonel Reyes, full-fledged police director na siyudad. Este porsyon taliba con ustedes el Budget-Wise. I love Budget-Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número uno noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, pueblo de Zamboanga, y es Noning Antonio. Aquí el detalle es del Mega Noticias. Ya subían a más de 700 el activo caso de COVID-19 aquí en la ciudad de Zamboanga. Después tiene aumento 53 activo caso. Es el report de Albert Luna. Tiene ahora aumento COVID positive ya también ya registra para la ciudad de Zamboanga. Base na regional case bulletin del Department of Health Center for Health Development, kina aumento 59 na interregion 9, 54 aquí ya aumenta para la ciudad de Zamboanga kita aparece la data del Nobyembre 4, 2020. El Zamboanga del Norte tiene lang aumento 2 y 1-1 na mga probinsya del Zamboanga del Sur, Sibugay y Ciudad de Isabela. Na di ila data, ta aparece que tiene 738 active case el ciudad de Zamboanga, 2,600 36 el case recoveries y 115 el COVID-19 deaths, donde ya alcanza na 2,921 el total case. Base también na Zamboanga City COVID-19 data tracker, no hay pa entra el data de sel DOH, donde el reciente data tiene pa que menura el 32 active case kaya man recover. El data del task force tali lang solamente na 641 active case, pero el recovered tali ahora na 2,166 con 117 COVID-19 deaths. Tiene pa tambien 112 pending result este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Grande posibilidad que tiene a vacuna del COVID-19 dentro al media del año 2021. Según con secretario Carlito Galvez Jr., el National Policy Against COVID-19 target na mes de Mayo, el tiene vacuna y ay principio con ese dale na mga vivientes na país. Mientras tanto, ta continua esta baon na Modified General Community Quarantine o MGCQ el ciudad de Zamboanga. Es el report de Marifita Mayo. Ta continua esta baon na Modified General Community Quarantine o MGCQ el ciudad de Zamboanga. Y asigun con el alcalde María Isabel Climaco Salazar, el continua esta baon na MGCQ el ciudad dentro el entero mes de noviembre. Y habla el alcalde base este na recomendación del Departamento de Salud, quien ta decidí si que modo de estricto el nivel de cuarentena que hay pone bajo con el ciudad. Pero asigun con el alcalde, si ta recomienda el mga doctor para hace subir con el quarantine level na ciudad, tiene discreción el gobierno local para apela na Regional Interagency Task Force COVID para hace subir con el quarantine level aquí. Pero y habla el alcalde que no quiere más ele, que llega pa el tiempo que necesita también hace subir con el quarantine level na ciudad por el razón que ta continúa subir el caso del positivo COVID. Por eso y habla el alcalde, importante que coopera y cumplir todo na mga protocols contra COVID que ta implementa aquí na ciudad para ver hindi mas ay continua subi el caso de COVID. Asigun ko ni alcalde, baho na MGCQ, ta pwede abira otra vez na trabaho el mga empleyado y el otro mga kienta busca la vida. Y habla el alcalde, importante este, siendo bien afectado ya el empleo y busca la vida del mga vivientes del ciudad, especialmente cuando ya pone con el ciudad na mas afretao quarantine level. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ta continua implementar el gobierno local con el Largo Vida Program mediante el pandemia del COVID-19.
Uno de los priority program del alcalde María Isabel Clímaco Salazar, que a principio ha implementado el año 2018. Por medio de ese programa de la libre medicina o maintenance de hipertensión y diabetes, el gobierno local, con más de 17,000 mga senior citizens en ciudad, talliva casa en casa con mga medicina, el 400 mga lifeliners que designa el gobierno local para hacer con el trabajo. Incluido siempre este programa na propósito budget del ciudad para na año 2021. Pero el objeto del presente administración más hace pa grande con el programa usando el propósito budget para na siguiente año, donde pueda con mga maintenance el hipertension y diabetes, el dale también el gobierno local vitamina con mga senior citizen. Mientras tanto, oficial ya y declara como jefe del policía local con el antes OIC Police Colonel Rex Mel Reyes. Aquí el report de Albert Luna. Tiene ya orden para asumir como full-fledged city director el oficial encargado del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Rex Mel Reyes, este tiempo. Na su mensaje na TV11 este día, él personalmente ya envía en news team el su orden desde el Police Regional Office 9, que mismo el Regional Director del PRO9, Police Brigadier General Jesus Cambay Iho, ya orden ako neste. Na entrevista con Colonel Reyes por medio de teléfono, él ya habla, que nuevo lang el orden niya sa ledes el PRO9. Sa lumabas po yung ating order effective October 29 po, 2020, as per the implementing order issued by Police Regional Office 9 po. Si Reyes asigun el prepara tambien su plano para con el ciudad bajo na su mando como City Director del PNP na ciudad, donde el su primer misión amo el protege con el su mga polis contra tambien el COVID-19, quien tabihila ahora con el entero pueblo del ciudad de Zamboanga y tambien el otro mga trabajo dihila como el seguridad y los demás pa. Kagaya po nung ating mga nabitawang salita nung tayo po ay nag-assume as officer in charge, kasabay po itong itong panahon na to na tayo po ay naitalaga bilang officer in charge at hanggang nga po naging tayong city director. Ang isa sa araw natin ay kinakaharap nating pandemya ngayon, no? Na kung saan ang ating mga kapulisan ay sila po ay isa sa mga tinatawag na frontliners. So kinakailangan po nating tingnan yung kanilang welfare, no? Na kung saan hindi lang po basta sila po yung nagpapatawad, kundi tinitingnan natin yung kanilang protection. Si Reyes asumi como official encargado del Zamboanga City Police Office del Setyembre este lang anyo. Iya replasa con el ante City Director Colonel Tomas Joseph Martir. Albert Luna, Dateline Zamboanga. El siguiente na maganotisya. Ya vista otra vez el congresista Jimenez na suyo distrito. Ta continua pa busca el militar con el 7 Abu Sayyaf que a posible ya muri na encuentro kanila. Bueno el calidad del mga ekipaje ta propone kumpra el ciudad. Libre wifi para na 90 escuela na peninsula. Mujer irido na aksidente. Este y otro mga notisya después de cuantos mga aviso. Sa Dunkin, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan! Sari Sari Dunkin' Setup in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise, Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Pearl Morning.
classic milk tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Values oriented, well-rounded students. Winsless now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Winsell. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Winsell is a friendly school. Your key to success, I am proud to be Winsellians. Hooray, they're proud to be Winsellians. Yeah, now you can be Winsellians, they can now be Winsellians. Visit us now. Winsell International College now accepts senior high and college enrollees. Located at Tomas Laudio Street, fronting RCBC Bank, with telephone number 955-5811, or you may call or text at 0917-770-6938. The Magic of Radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are. Magic 95.5. Ya visita otra vez el congresista del distrito 1, Jawo Jimenez, con su mga barangay bajo na su distrito para llevar ayuda particularmente mga barangay que ha quedado víctima del reciente calamidad. Report de Albert Luna. Personalmente, ya visita el congresista Cesar Jawo Jimenez hijo con el su mga constituentes del pasado día. Usando motorciclo, el congresista ya entra en mga sitio del mga lejanos barrio y na su distrito para mira el condición y estado del mga proyecto taasen na su distrito como el bypass road. Na entrevista por medio del teléfono, él ya habla que el problema del road right of way ya lang el mga razón si porque tiene porción del su distrito el hindi ta puede entra sementa el DPWH. Taking advantage no that on break na kongreso bira kita na November 16 man sumel that on session so sa dia pwede kita man bira na mga kwantos lugar atin na Costa West in particular kina datong barangay Limpapa onde we are worried about after syempre mga landslide alya at the same time yung kita kita mga kwantos infrastruktura ta si ali so we will have to meet with our DPWH regional director aki kanda Ma'am Kaya in the cooperative masa sila so that we will know what's in store for Barangay Limpapa el mga Cosa de Beasali. Ya bisita tambien ang kongresista kun el mga barangay hall na distrito 1 donde para pode mira el implementasyon del tupad program ke programa junto kun el DOLE de dale la vida kun el mga residentes afectado del pandemia. Na magaretrato del kongresista na su social media account tamad na mira, kaya po netamin ele, alcanza el implementasyon dal bakuna kontra el rubella y sarampion. Ya principal de aton tupad program and we're thankful to DOLE, na Limpapa na pa sila pwede principia, kaya na pa sila pwede receive el mensahe, kaya the event start ya 2 days ago de aton na tupad program na Limpapa. So, hopefully by tomorrow pwede ya sila man start and again, ya pwede tayong kita bisita sa other areas, mga barangay health center, kumoki na Sinubong, kumoki na Tulungatong, ang mga health centers sila. And same time mga request at ito mga barangay health workers which abagani kita, at the soonest time pwede kita man comply. El subisitada asigun, tiyan ika asin na konsultasyon niya tambien ng mga vivientes itambien officials del barrio acerca el mga proyekto de infrastruktura kikire ba siya fondo para kunan su mga konstituentes na otro anyo. Albert Luna, Dateline, Zamboanga. No hay pasigun pwede encontrar el militar con el cadáver del 7 mga abu sa yaw kung kanya pwede sila maninkwentro na mar sa isla de Sulare na parang sulu. Tiyan isigun 4 mga barko ng Navy el tayo da buska na mar si Abuya el cuerpo del 7 muerto Abu Sayyaf. Sigun ke posible ta usa maga Abu Sayyaf maga pesaw bandulier ke ase sumi kondi ila cuerpo. Mientras tanto, ya sigura el alcalde Maria Isabel Climaco Salazar ke de buen calidad maga ekipaje el ta propone compra su administración usando el 2021 budget del ciudad.
Ya habla con el alcalde después ya cuestiona el cuánto se maga concejal durante el committee hearing del budget con el precio del cuánto se maga equipaje que te propone comprar maga departamento, incluido aquí. El 3 maga tractora que te propone comprar el City Agriculture's Office na cantidad de 5 millones de pesos cada uno. Ya habla el alcalde un poco alto este precio siendo de buena calidad este y puede usar maga sembrador por largos tiempos siendo hindi este, el queda malo enseguidas. Y aumenta para el alcalde que ha comprado barato tractora en la cantidad de 2 millones de pesos el antes administración. Pero pronto lang ya queda malo y no hay harta usa, maga sembrador. We're asking, ma'am, mientras, ¿por qué de tractora 5 millones gayot? Quiere que te sea que lang 2 millones. Cosa el contestado de agricultura. Querido con poblanos de consejo local, honorable members. In the past, we were able to purchase, in the past administration, we were able to purchase tractors at a very low price. Pero, cuanto usada lang yan kita malo. Yun, give us this time the opportunity to buy the quality tractors, though they might be expensive, but quality, because we expect that we will have to use them in the long run. Mientras tanto, ya pone el... Gobierno, el Wi-Fi connection na 90 mga eskwela na Zamboanga Peninsula como parte del nuevo sistema de educación usando el computer y internet. Esa actividad parte del proyecto del Department of Information and Communications Technology, Free Wireless Fidelity, para na mga lugar de público y mga koleo universidad del gobierno. Según el secretario Gregorio Nasan II del DICT, entendido este proyecto para na mga lugar na Filipinas donde hindi ta alcanza el signal del mga kompanya ta produce Wi-Fi. Ya puede asigun establecer este mga Wi-Fi na siyudad de Basilan, particularmente na Basilan National High School y na Malamawi National High School. Ya puede también poner este Wi-Fi na 44 mga eskwela na siyudad de Zamboanga, incluido el Escuela Elementaria High School, Colegio de Gobierno y na Edwin Andrews Herbies. Tiene también ya pone el Departamento Wi-Fi na siyudad de Dapitan, Dipolog y na Zamboanga del Norte, y na Zamboanga del Sur. Irido el un muer na accidente vehicular que sucede ayer tarde. Detalles de esa historia junto con Emil Tuban. Un muer el irina dos accidente vehicular ali na barangay de Santa Maria ayer tarde y na Cabato Road enante aga. Ya tumba este motorciclo aquí cerca na gate del airbase. Después el un jeep de pasajero y según el banga na detrás. Y ya sostiene contusión el uno canila. Por eso él llama ambulancia al polis para poder libadayo en el hospital con el víctima. Con el mga vehículo envuelto en accidente, liba al polis para na PS7 na Santa Maria. Mientras tanto, un pick-up ya puede asibanga con el un motorciclo al Cabato Road en ante mga alas 6 pasada del aga. Dako rin na igual dirección este motorciclo y el pick-up, y cuando ligan ali en frente del gas station, ya puede alcanzar na atrás del motorciclo y tumba este. No hay man quien ya irina incidente, pero ya anda el investigador para hacer investigación. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now, you can have it all. Dunkin' Sari-Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari-Sari Bucket. Sir. Pa-share. Sir. Okay. Sir. Pa-share. Oh, sir. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo. All for 259 pesos. Lagi tayong, minsan, nagfe-Facebook. Siyempre, napapagod yung mata natin. Mula noong gumamit ako ng iBerry, kahit na gumamit ako na matagal sa Facebook, hindi na namumula mula noong gumamit ako ng iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namuhuhin ang sakit. Kada dia, Lunes hasta Sabado, napresentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas, cada día, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto, que tiene a ser con el ciudad
y el mga vivientes aquí. STL, Dateline, Teleradio, Akina, GBPI TV 11, in a 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado. Saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurri aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradio. Lagi bang sana all? Dito, panalo all! Sa Dunkin, hi! Sinabi pasalubong! Magpasalubong lang ng Dunkin at manalo ng free donut! Or 100, or 500, or 1,000, or 5,000, or 10,000 pesos! Panalo! Before, sana all! This time, panalo all! With Dunkin prize in every pasalubong! Nahaba po ng traffic sa EDSA. Pabayaan ko po na umihit. Madalas po, nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kailangan natin mga Pinoy, ang mga magsasaka, tatlong beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Walang pasilda sa imported rice! Mahalin ang sarili natin! Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin. Pearl Morning. Pareho ka ba kang Kuya Dodo? Dayod sa trabaho. Aron mo kita para sa pamilya. Bisan sa balay. Banog amahan ang performance. Naningkamot yun ko kay Fubre. Pero ang akong panglawas, wala na ko pasagi nga luyahon sa sakit. Kaabag na ko ang Talan Herbs Capsule. Ang Talan Herbs, may malunggay, may vitamins, ug minerals. Makatabang paglikay sa mga viruses. Butokol, high folic acid. Makataba para alerto ang memory. Ang palay, iron ug calcium. Makataba sa normal blood pressure ug sugar. Mahalagang alal, ang Talan Herbs ay hindi gamot, hindi dapat gamiting panggamot ng uri ng sakit. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Testa pa siyempre pendiente el componida del mga food bridge na mga lugar bao na Z3R program. Takis sa detalye sa report junto con Marifi Tamayo. Yable el manager del National Housing Authority Zamboanga Al Indanan que testa pa siyempre pendiente el componida del mga food bridges na mga proyekto del Z3R. Asugun kun Indanan na programa Dateline Teleradyo sa ismaga food bridges El Esperanzao Era ase sila konkreto este año. Pero por causa na efecto del pandemia de COVID, ya afecta di ila fondo kaya resulta para queda pendiente este proyecto. Battle 4, budgeted the era this year. Uh-huh. Unfortunately, we did not foresee this pandemic coming. Napo. And 30% of our corporate operating budget was slashed. Okay. So, siguro to aid and assist in the measures being put up by the national government against the pandemic.
Asugun kun indana na sa Ismaga Footbridge, dos lang pa elia pwede a prinsipya el trabajo, mientras el otro cuatro no ay pa pwede komensa. Pero ya habla si indanan, ya inclui siyempre sila con este proyecto na di ila budget para na anyo 2021. Out of the six house and steel projects de aton, ongoing el concreting del dos, no? Abali Vista Phase 4 and Sitio Hong Kong. Sita Acorda ya implementa con el proyecto Z3R para rehabilita con el magalugar que destroza mucho por causa na Zamboanga Siege del año 2013. Ta incluye na proyecto Z3R el rehabilitación también del mega footbridge na magalugar donde ya implementa con el Z3R como na Sitio Hong Kong na Rio Hondo na Kasanyangan ina Mariki. Pero después el cuantos años ta esta pan siempre pendiente este proyecto y como resulta mucho el quinta desgracia na bulukya mega footbridge. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya pwede konfiska mag otoridad mag aalegaw smuggled sigarilyo na barangay Mampang ikasanyangan. Pastel detalye sa report junto kun Emil Tuban. Polisya pwede recovery kung 24 karton de smuggled sigarilyo alin na barangay de Mampang inakasanyangan enante madrugada. El personas del police station 6 na Tetuan yak recovery kung 5 karton de smuggled sigarilyo alin na phase 1 na barangay de Kasanyangan mga alas 2:30 del madrugada. Mientras tanto, mga alas 3 pasada del madrugada tinetamen informasyon kung el police kachene mga persona takarga kung el smuggled sigarilyo alin na kapuk na barangay de Mampang. El mga pulisya pwede recovery kung 19 karton de smuggled sigarilyo alin na lugar. Asigun kung el police no ay sila pwede alcanza kung el mga persona, kaya akabay estos abandona kung el mga kontrabando kung eliga sila na lugar. Kung este mga kontrabando, entrega sila para na Bureau of Custom para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Kalaboso el un sospechao drug pusher na anti-drug operation ke ni siya el pulisya na barangay Tumaga. Otra vez tabira si Emil Tuban para mas deste report. Pulisya pwede resta con el un persona durante el bypass operation ali na barangay de Tumaga ayer tarde. El personas del police station 5 na divisoria ya kundusi bypass operation ali na Rodriguez Village sa barangay de Tumaga. Resulta del aresto de si Danilo Ukbina, 29 años residente de ali na mencionado lugar. Pulisya pwede recovery con el 3 paquete de suspecho shabu tiene valor de 10,000 de pesos y el 300 pesos marcado sen. Con el suspecho libal pulis para ali na police station 5 na divisoria para el investigación. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya expresa sulingasa el capitán de Lumbangan, Lito Berano, acerca el frecuente avenida ta sucede na un purok na subarangay. Na mismo video del capitán, tamanda mira que un casa ella sumi na avenida, mientras un vehículo también ella sumi na agua durante el fuerte aguacero. Ya pide según sila con el gobierno local para manfondo con el desagüe na lugar, siendo ya afecta este cuando ya tiene construcción, ya sea el un developer de subdivision que afecta con el sapa na lugar. Ya pwede agara magapulis con el 66 persona kenya viola con el ley del MGCQ na un checkpoint na pasunangka. Esta historia di Emil Tuban. Pulisya agara con el 66 mga persona kenya viola con el ley del MGCQ durante el checkpoint ali na pasunangka ina Santa Maria ayer y anoche. El personas del police station 7 na Santa Maria ya kundusi checkpoint ali na pasunangka ayer aga. Ya pwede agarra kung 14 mga persona, no ay observa kung el social distancing, y 5 aki, el no ay usal face mask. El grupo ya kundusi tamen checkpoint ali na lantawan pasunangka. Aki ya pwede tamen silaman issue citation tickets kung el 19 mga persona. Yes, aki no ay social distancing, y el 4 no ay usal face mask, y el 5 no ay face shield mientras tamaneha kung el motorciclo. Anoche, alina Gobernador Ramos na Santa Maria, 29 eleman issue citation tickets, 12 kanila no hay estos observa el social distancing, y el 17 puede kuhi durante el curfew hours. Tiene total de 66 mga persona, elia puede man issue el citation tickets con el mga violador na protocol del COVID-19. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Y ahora para la condición del tiempo, sabi kita junto con Albert Luna.
Buenas noches, takil di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El experiencia pa siyempre entero sa Buanga Peninsula con el local thunderstorm. Mientras el trough del tropical storm Shoni, el afecta pa siyempre el cuantos parte del Zamboanga Peninsula. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. El oportunidad que tabri aquí en la ciudad maga grande mall. A mediante el pandemia, ta da la esperanza que él puede siempre resucitar el economía del ciudad. El abrida como desde un grande mall en noviembre, ta da de mirar el confianza del maga investor con el pueblo de Zamboanga y el posibilidad que el pueblo amo el que da el centro de la economía en entero Mindanao. Es una indicación el confianza del maga investor y donde está progresa el como se llama partnership entre el privado sector y el gobierno para llevar el mejoras con el pueblo. El resulta, el vivientes de la ciudad amo el goza con este progreso, siendo ahí producir este miles empleo para con la ciudad de Zamboanga y incluido ya hasta la maga cercanos provincia aquí en Zamboanga Peninsula. Hola, el continúa entra pa mga investments na ciudad para del bien del pueblo. Magalanga, este cuento lang. Un poco de comentario para que na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Inviana, cuando. GBPI TV 11 News Department, número 22. Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el mga noticias para este día. Pueblo de Zamboanga, 49 días lang antes el Pascua. Muchas gracias. Hasta la mga siguiente noticias aquí na Dateline Zamboanga. Center of music entertainment from the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music, the world famous. We are Magic 95.5.